Sáez. Carrizo. ¿Te escribió? ¿Quién te dijo? Ibáñez. Sí, me llegó una carta antes de ayer. Moes. ¿Y qué dice? Arrigo. Todavía no la abrí. Alonso. ¿Esta obra es tuya? Sí, es un guión. ¿Sos escritor? Escribo para televisión desde hace unos años, desde que volví de España. ¿Viviste mucho tiempo afuera? 3 en Madrid y 1 en Barcelona. Un fin de año que viajé para visitar a mi viejo decidí quedarme. ¿Seguían en Victoria ellos? No, acá. ¿Ibas de visita? No, a España no volvimos. No, a Victoria, digo. ¿A Victoria? No. No, tampoco. ¿Y Lalo? Sí, allá. Leo. ¿No se ven? No lo vi más. ¿Querés un poco? No, abandoné. Yo aprovecho la soledad del momento. Me escondo de mis hijos. Me haces acordar a mi mamá que se escondía de mí. Una vez la encontré en mi terraza agazapada cortando una florcita de mi planta. ¿Lo llamamos? ¿Te acordás del número? No, lo debo tener en alguna agenda vieja, pero no sé dónde. ¿Qué sabes de él? Nada, te dije. Se casó, vive allá, pero no nos vimos más. Llamémoslo. No sé, Elisa, capaz que se mudó. Dale, llamemos. Dale, Bruno. Busca el número. No, toma, llámalo vos. 855456. Tenés que marcar el 3436 antes. 034. Sí, 0. 456. Mira si no se acuerda. Seguro que se acuerda. Llama. ¡Oli! ¡Preciosa! Lo traigo dormido hace 5 cuadras, me está matando. Pásamelo.
¿Quién es? Es Lisa, una amiga de la infancia. No entiendo. Yo tampoco entiendo. Vino así, cayó de golpe. Bueno. Llevo a este a la cama, ¿sí? Dale. Vení, gorda, que te lleno la bañera. Después te leo, la noche te leo. Perdón, fui yo. ¿Querés mojarme más? Vení, mojame, hace calor. Disculpa, de verdad no te vi. No quiero que te disculpes, quiero que me mojes. Vení, acércate. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no vienen a la pileta? ¿Sos de acá? Sí, desde hace unos días soy de acá. ¿Dónde vivís? Por allá. Vamos. ¿Sacás la remera? No me gusta el sol. ¿Y al agua? ¿No te metes? Está muy sucia. ¿Querés que te la vaciemos y la llenemos con agua mineral? ¡Ey! ¿Con permiso de quién entraron acá? ¿Qué haces acá, Lalo? ¿Tengo que llamar a Pepo? Somos amigos de ella. Es la nueva dueña. ¿La hija de quién sos? ¿Cómo te llamás? Lisa Mariategui, ¿por? No te conozco. Yo tampoco te conozco a vos. ¿Sos el dueño? No, soy el... ¿Entonces qué te metes? Si la casa está vacía, ¿qué te molesta que usemos la pileta? Mirá lo que es el agua. Cosa impertinente. El agua es pública. Lo sigue ella, la dueña, Lalo. Dale, antes salí el agua. No es la dueña. ¿Con quién habla? Con Lalo. De Victoria, ¿te acordás que te dije? Vamos a verlo. ¡Uy! Perdón, vos debes ser Nora. Bueno, debes ser sos Nora. ¿Qué tal? Yo soy Lisa. No sé si Bruno te contó algo. Sí, me contó recién. No. ¿Qué tal? Bien, bien. Me caí un poco de sorpresa. Hacía mucho que no se veían. Desde que te fuiste, hace más de 30 años. Un montón. ¿Tus padres, no te pregunté, siguen en Brasil? No, no, en Caracas también. Bueno, mi mamá en realidad, porque mi papá falleció hace un par de años. Pero todo bien, ¿eh? Estamos bien. De chico envidiaba la casa de Lisa. Eran más modernos, padres intelectuales. Tenían Super 8. Eran revolucionarios, pero tenían Super 8. ¿Hablaste con Lalo? No, estaba al contestador. ¿Quieren ir? ¿A dónde? A Victoria. ¿Cuándo? El domingo. Podemos ir y venir en el día. ¿Conoces? No, una vez pasamos, pero no nos quedamos. No. Precioso ese lugar. Vamos el domingo. No podemos. Con los chicos todo se hace más difícil. Sí, además tenemos el bat mitzvah el domingo a la noche. Qué pena. Es muy linda tu casa.
Gracias. Nos mudamos hace poco. ¿Y vos viniste de vacaciones? No, no, vine por un congreso. Me voy en un par de días. ¿Pudiste escribir? Algo, sí. Se me hizo un poco tarde. Me voy. Yo te acompaño. Ah, bueno. Bueno. Chao. Encantada. Encantada. Chao, chao. Arriba la palanca, ¿eh? Vamos, Big Memo. Esa, muy bien. Solo, Eva. Todavía solo. Solo, hice esta parte. Solo, solo. Eso. Ahora más para allá, ahora más para allá. Ahora, eso, muy bien. Bien. Anda para abajo, vamos. Agarra la mochila. Camina para adentro. Camina mucho, vamos. Es tarde. Gaby. Gaby. Solo. Ahí. Está bien. Está muy bien. No te pica nada, dale. Para que voy a atender el teléfono. No hagas más quilombo, dale. Pide permiso, ¿no? Permiso. No. ¿Qué andan haciendo? Nada, ¿y vos? Nada, tampoco. Estaba en mi casa más aburrida que una ostra y cayó mi papá y dijo que mañana iba a armar el proyector Super 8 para que pueda invitar a alguien a ver películas. ¿Alguien quiere venir a ver películas? Yo mañana trabajo. ¿Trabajás? En el taller.
¿Y vos también trabajás? Yo, no. ¿Querés venir? Bruno tiene Super 8. ¿Entonces querés o no? Ni un minuto. ¿Qué pasa? ¿Sos el novio dueño? Lalo, yo no tengo Super 8. ¿Querés una? Mira que tiene licor, ¿eh? Toma, te lo dedico con todo mi amor. ¡Olé! Vamos, que están trabajando. Pepo. Pepo. Hola. Hola. ¿Lalo está? Sí, debe estar adentro. Fíjate, recién estaba ahí. ¿Lalo es hijo del mecánico? No, trabaja con Pepo por el verano. ¿Son muy amigos? Como hermanos. ¿Tienes hermanos? Tengo uno más grande. ¿Vos? No, ni hermanos ni amigos que sean como hermanos. ¿Cuántos años tiene? ¿Mi hermano? No, Lalo. Ah, Lalo tiene 16. Parece grande, de 16 o más. Sí, pero tiene 16. Un año más que yo. Va, meses nada más. Fiambres y embutidos jamás serán vencidos. Muy bueno. ¿Vamos? Vamos, ya. Voy, voy. ¿A dónde van? Subí. Salí, salí. Esperá. Al lado mío va Bruno. Ustedes no son novios. Son pija, concha y unos pendejos alrededor. Subí.
¿Subís o no? En esta mañana de otoño, verte a mi lado resulta para sentirnos para enamorarnos, vivir siempre juntos la vida, jamás separarnos, porque tú alivias mis penas, inflamas mi amor, enciendes las velas de nuestra pasión, transformas la vida alumbrando el no piden nada, si quieren algo me dicen y yo pido. Gaby. 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 ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo andas, Lalo? ¿Cómo anda, Titán? Eso. Ya viene Silvia. Bueno. Eso. ¿Vos bien? Bien. Yo me lastimé el ojo. Hizo bochincha en el río. ¿En serio? ¡Qué temprano! Hola, mami. Hola. Hola, lindo. Bueno, chao, Lalo. Chao. Lalo, ¿vos te podés quedar con Gaby un rato a la tarde mañana? Mañana de carrera. Ah, no, por eso, a la tarde te digo. No puedo. Vamos a San Pedro. No, no puedo, Silvia. No me cambies todos los horarios. No, pero ¿qué pasa? No. No te cambies los horarios. Era un favor que te pedía Lalo, nada más. Ahí está. ¿Estás listo? Disculpa. El domingo no puedo. Toma. Chao.
Chao, hijo. Déjame esa. ¿Viste que a veces me corto solo? ¿Que no somos Piji y Concha? ¿Cuál de los dos sos vos? Ojo con lo que decís porque se te puede cumplir, ¿eh? ¿Cuándo empezaste a manejar? De chiquito. ¿Me enseñás? Es de noche. ¿Y qué? ¿Tenés horario para enseñar? No, pero no se ve nada. ¿Te da miedo la oscuridad? No. Y bueno, entonces... Pará. Primero acomoda los espejos. Para que si no se ve nada. Acomodalo, dale. Bueno, este, ahí. Listo, ya está. Bueno. ¿Ahora? Ahora te fijas que el cambio está en punto muerto. Ah, los cambios me los sé todos. No parece, casi me rompes toda la caja. A ver. Mirá. A ver. Primera. Pará. Primera. Segunda. Tercera. Y marcha atrás. Bueno, punto muerto. Embrague, freno, acelerador. Freno, acelerador. Sí, aprendelo. Bueno, muy bien. Qué miedo. Sos muy buena jineta. Para, ¿qué te pasa? ¿Qué? Que le hice bien. Me parece que no lo hiciste muy bien. Que me despeño. ¡Bajame! ¿Qué es? Una alianza. ¿Quién te la dio? Mi esposa. No, a mí no me la dio nadie. Se la dio mi papá, mi mamá el día que se casaron. Antonio, ¿ese es tu papá? Bueno. Chao. ¿Vas a besar o toco la bocina y despierto a todo el pueblo? Aires. Sí, y en Canadá también tuve. No parecía de Canadá. Nací allá, pero me fui a los 5 años. ¿Y vos tuviste? No dio. Obvio que no tuve. No dio tampoco. Pero cogiste. ¿Cómo sabes? Se te nota.
Sí, ya cogí. ¡Dámela! Pero nunca hice el amor. ¿De qué te ríes? Esa frase. La dijo Pepo. ¿Quién es Pepo? Del taller. Lo vi a mi vieja, el ex en realidad. ¿Y tu papá, Antonio, era? Ya no lo veo. Se fue a casa cuando yo tenía 4 años y no volvió más. ¿Y vos? ¿Por qué se mudaron acá? Porque los dejaron cesantes de la facultad. Los echaron. ¿Y acá de qué trabajan? No sé. Hablemos mejor de cosas lindas. Respírame por acá, que a mí me... ¿Viste? Ya sé manejar, ya sé besar. Cuando me enseñes a hacer el amor, quiero que sea acá. ¿Acá? ¿Me enseñás? Ahora no. ¿Por? Porque es pronto. ¿Y cuándo va a dejar de ser pronto? Ya te aviso. Tarado. ¡Ay! ¡Abajo! ¡Para! Me quiero casar. ¿Qué? Que quiero casarme. ¿Vos querés coger? No, casarme. ¿Coger? No, Bruno, casarme quiero. Y ser el primer hombre de Lisa. ¿Qué pasa? No sé, no entiendo. Mira, Pepo me lo explicó una vez. Hay dos clases de mina. Por un lado, las que son para coger. Y por otro lado, las que son para casarse, ¿entendés? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué vos con la que te casás no cogés, Gil? ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Por qué me hablas así? No, está bien. Si no querés coger, está bien. Vení, vení, mirá. Mira vos. Bueno, tú.
Cuando te busqué decía soltero. ¿Soltero? Sí. No sé, no lo uso. Me lo vi un amigo, no. También puso que nací en 1928. Yo alguna vez te busqué también. Fotos no encontré, pero ¿sabés que sos la única con ese nombre? Por supuesto, Concha. ¿Pero por qué me decís así? Si no te acordás cómo me disgustaba que me dijeran Concha. Si te decíamos así. Vos no. Bueno, al principio sí, pero después no, porque me molesta. Ay, perdóname. Sí, sí, así. Hello. Yeah. How are you? I'm fine. Yes, much better. I just wanted to know if you send those messages. Perfect. Okay. See you there. Bye, bye, bye. Bye, bye. Perdóname. No, está bien. Ah, mira, ahora es el tuyo. Ah, no, es Nora. Que hay una cena con amigos esta noche. Pregunta si querés venir. Si no... No, igual son amigos de ella, ¿eh? Vamos. Bueno, digo que después le respondo, ¿sí? Me cayó bien. Se ve que te cuida. Es linda. Sí, es muy linda y me cuida. ¿No se llevan bien? No nos llevamos mal. ¿Entonces? Entonces, nada, que hasta no hace mucho tiempo pensé en separarme. No sé qué me agarró. Hacía tiempo en la calle, no quería volver a mi casa. Mientras buscábamos la casa donde vivimos ahora, terminé mirando un mono ambiente. Todo el mismo tema. Ella nunca supo. No pude. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Estás sola o estás con alguien? Tengo un marido y tres hijos. No, mentira, mentira. No tengo ni marido ni hijos. Tengo novios. Novios. Amantes. Un novio me separa, un amante. Un novio me separa, un amante. ¿Ah, sí? Sí. Un desastre. No, bueno. Ahora estoy sola. Te va a parecer una tremenda pelotudez. Pero desde que te vi, me di cuenta que en todos estos años no me pude olvidar de nosotros tres. ¿No querés que nos escapemos a Victoria? No es que no quiera. Además, ¿qué? ¿Le vamos a quedar así de golpe? Vamos de sorpresa. Mirá si no vive más ahí. Tenés que pedirle que te cuente lo de Brasil. ¿Qué cosa? No, no, es una anécdota de él. Pedirle que te cuente. No, no estoy todavía en Buenos Aires. Bueno. Y bueno, si querés decirle a Paul que lo haga, yo podría.
siento mucho mejor. Me faltan unos chequeos que voy a hacer allá y nada más. Sí, bueno, dale, pásamelo. Sí, bueno. No te preocupes, yo lo llamo. Sí, voy a poder. Bueno, dale, te veo el martes. Sí, sí. Bueno, gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao. ¿Estás bien vos? Sí. ¿Y es así siempre? ¿Te llaman a cualquier hora, cualquier día? No, solo cuando la estoy pasando bien. Concha. Basta con eso. Perdón. Está todo bien. Dejémoslo acá. Hola. Sí. Da. Ok, espero. Hola. Hace 24 horas que tengo un mensaje en el contestador que me tiene un poco inquieto. ¿Sos vos? Sí. ¿Qué? ¿Conoces otra Lisa? ¿Y entonces? ¿Y cómo sé que sos la misma Lisa que conozco? Bueno, no sé si soy la misma que conociste. Pregúntame lo que quieras. ¿Estás en lugares por poco tiempo y te vas sin saludar? Sí. Entonces sos la misma que tiene los dientitos de adelante separados. Tenía, ya no. ¿Cómo estás? Era Lalo. Sí, escuché, sí. ¿Cómo está? Voy a ir a verlo. Mañana. Se te cae la piel. ¿Te gustó? ¿Por qué me dices eso? Porque te veo como me miras, como nos espías. Ahora me pones esa carita angelical que te besaría. Concha a tu hermana. Muy bien.
¿Qué pasó? Nada, no viste a mí nada, él. ¿No viste lo que pasó recién? Es lento, lentísimo. Lo mismo de siempre, pero cada vez peor. Hace 500 años que estamos juntos y no sabe qué carajos quiere. Casarse quiere. Sí, pero es raro, Lalo. Bruno, yo me casaría con Lalo mañana mismo si pudiera, pero somos chicos. Lo que yo tengo para darle a él, que es mi amor, a él le parece que es no sé qué. ¿A vos te parece que el amor es no sé qué? Tarde o temprano vas a conseguir lo que querés. ¿Qué es lo que quiero? No sé. ¿Coger? ¿Qué? Nada. Espera. ¿Yo a vos te importo? Sí. Entonces habla con Lalo y decirle que no sea tan pelotudo. ¿Vamos a la cama? Ya voy. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí. Voy yendo. Dale, ahora voy. Voy a lo de Mari. ¿Alguien quiere venir? Tengo que comprar el guardapolo. ¿Seguro? Si vos andabas con ganas de coger. Es rápido. Sobre todo la primera vez. ¿Y vos qué hablas? ¿Por qué no coges con tu novio en vez de coger con putas? Ese es mi problema. O es el tuyo. Tiempo. Hace mucho que no se te ve por acá, ¿eh? ¿Mucho laburo? Sí. ¿Cómo anda tu viejo? Hace rato que no lo veo a él también. Tengo que ir a ver a mi... ¿Qué vos acá? ¿Qué pasaba? ¿Lloras por Lalo? No lloro, tengo bronca. Bronca de todo. De todo lo que se termina. Te lo voy a llenar de mocos.
Lisa. No le cuentes a nadie. Ni a Lalo ni a nadie. ¿Se te perdió algo? ¿Te ayudó? ¿Qué buscamos? ¿Querés buscar? Busca. Gracias, Concha. Como el puré que se va a enfriar. Sí, hijo, sí. Quería verte. Yo también quería verte. ¿No querés ir mejor? Está mi mamá. No. ¿Por qué? Lalo, me hablo de vos. Sí, a mí también. ¿Cómo está? Tenés las manos frías. Sí, es que está fresco afuera.
Dante, ¿qué haces acá? ¿Y la carrera? Le mandé los mellizos. ¿Todo bien? Sí, sí, ¿vos? Bien. Bueno. Dalo. Hola. Yo quería hablarte. Ya pasó, Bruno. Sí, pero igual yo... Ya está. Nada más tenías razón. ¿De qué? Lo que dijiste. Que estando con Lisa es difícil seguir yendo lo de Mari. ¿Qué? Que estando con Lisa es difícil... ¿Cogieron? ¿Dónde? ¿En la casa abandonada? ¿Cuándo? ¿Y a vos qué mierda te importa? Entrá, yo la espero. Fue un milagro. Prométeme que nunca te vas a olvidar de esto. ¿De qué? Nunca me voy a olvidar de vos. Aunque crezcamos y dejemos de vernos y vos te cases con otra. ¿Cómo con otra? ¿Por qué me decís todo esto? Quiero, Lisa. Yo también te quiero, Lalo. No había nadie en la ruta. Quería llegar pronto. Pensé que en una de esas te arrepentías.
¿Cómo voy a arrepentir? ¿Llegaste bien? ¿Viajaste bien? Sí, sí. ¿Y qué haces acá? Me iba para tu casa. ¿Qué, vivís acá? Sí, vivo con todos ellos. No. Vine antes para ver la carrera. ¿Quedémonos entonces? No, no. ¿En serio? No, olvídate, no. No, vamos saliendo. ¿Dónde querés ir? Donde quieras. Paseemos. Ya vengo. ¿Lo podemos dejar acá? Sí, acá no hay problema. Buen auto. Un poco ostentoso. Es alquilado. ¿Camioneta, entonces? Camioneta. Río y camioneta. Voy a ir a Victoria. No. No nos vemos nunca con tu primo. Te avisé con tiempo, confirmé que venías. ¿A qué vas a Victoria? ¿A qué? A estar los tres juntos. Fuerte que se apaga. ¿Te gusta? ¿Algún mambo esto, no? No, es un cigarrito hindú, no te va a pasar nada. No, no fumo, gracias. Dejé hace 4 días. Qué suerte que tenés. Me desmayé en el medio del congreso al que vine. Me dejaron 2 días internada en observación. Me hicieron todo un chequeo coronario. ¿Qué tenés? Nada serio, espero. Pero me asusté. ¿Cómo se hace para llegar hasta allá? ¿Para qué querés llegar allá si acabamos de llegar acá? No, no es que quiero llegar allá. Será la costumbre. ¿De qué? De moverme, ¿qué va a ser? ¿Y qué, viajas mucho? Sí, mucho. Debe ser difícil eso, ¿no? Lo bueno es que si no te gusta una ciudad, a los pocos días ya estás en otra. ¿Y si te gusta? Te tenés que ir igual. Bueno, igual si querés ir hasta allá, podemos ir con el surubí que te lleva. ¿Sí? De acá. Cualquier lado me da igual. En serio, Lalo. Vine a verte. Le decía porque en esa isla hay una playita muy rica. Está para tirarse, nadar, llegar hasta la otra orilla. Ahora te digo, si vamos para allá, se va a hacer de noche. ¿Qué tiene? Peligroso si no conoces la corriente. Entonces voy con vos, que conoces la corriente. Te siguen gustando los desafíos, ¿eh? ¿Te acordás la casa donde comíamos gatos? Es allá. ¿Volviste alguna vez? No, ya no como más gatos. Se ve todo igual, ¿eh? Pero distinto. Qué lindo lo decís. Tarado. ¿En serio? No me cargue. ¿De qué te reís ahora? Debo tener una maldición. Cada vez que llego me voy a esta ciudad, tengo un problema con los autos. El día que nos fuimos se nos quedó el auto. A papá se le pinchó una rueda. La rueda de auxilio, por supuesto, también estaba pinchada. Tuvimos como 3 horas para conseguir una nueva. Vi el auto. Pensé que estaba loco. Fui a buscarte a tu casa. No podía creer que te había sido así.
No podía decir nada, Lalo, ni a vos ni a nadie. No me dejaban. ¿Por qué vinieron acá? Nada en especial. Podría haber sido cualquier otro lugar. Había que rajar de Buenos Aires. Supe que los que estaban afuera no la pasaban bien. Te pensé tanto. ¿Por qué no me contestabas? Después no me escribiste más. Ya no sabía qué contarte. Después, no sé, 200 cartas. ¿Qué, 300? 19 cartas y una postal. ¿Las tenés? Pasó tanto tiempo ya. Sí. Vos no tenés mis cartas, pero yo todavía tengo el anillo de tu papá. Es una de las cosas más viejas que guardo. ¿Sabés que es el único anillo de casamiento que me dieron? ¿Sabés que es el único que yo di? No seas mentiroso. ¿En serio? Si te casas. ¿Quién te dijo ¿Cómo eso? ¿Cómo vas a mentir así? ¡Bruno! ¿Pero qué pedazo de buchón? Yo no... Nunca me casé. Lo que sí tengo es un hijo chiquito que se llama Gaby y le digo piquimeo. Tomá. ¿Es qué te pasa ahora? ¿Con qué? Me corté el pelo para recibirte. Se te fue la mano, ¿no? Puede ser. ¿Y vos que estuviste mintiendo mucho a lo largo de la vida? Gracias. ¿Querés ir a...? Decime. No, no, decime vos. ¿Qué hora te vas?
A las 8 de la mañana. Si seguís acá vas a perder el avión, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó Brasil? Sí, mucho. Esa fue la tercera vez que me fui de viaje. Bruno me dijo que te pregunte. Ah, eso también te contó. En el 85 me fui a Río de vacaciones. Quería conocer el pan de azúcar, el mar, las mujeres. Saqué un pasaje, cosas de pendejo. Saqué un pasaje y me fui para allá. Y una noche te fui a buscar. Mentira. Rúa Joaquín Nabuco 45 Ipanema, a una cuadra de la playa. Cuando toqué el timbre, salió un gigante de 2 metros. Un negro enorme. En mi vida había visto un negro. Ahí pensé que ya no iba a verte nunca más. Nos fuimos a vivir a Caracas, en el 79. Entonces llegué 6 años tarde al país equivocado. Mira. A ver. Mira esta. ¿No? Ahí en la esquina sería tu casa, me parece. Leblon. Y esta también, mira. Desde ahí. Bueno, esta es con Gaby acá en mi casa. Qué lindo. Hola, hijo. Hola. ¿Qué viste? ¿No era la de los autitos? Ah. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago? Hice 300 kilómetros para venir a verme. 345. ¿Y cómo encontraste todo? Lindísimo. Igual. Sí, igual está. Me costó reconocer el frente. El taller está distinto, ¿no? Sí, ampliamos, sí. Compramos el galpón de al lado. Ahora preparo autos de carrera. Chiquito. Procar 850. ¿Lo conocés? Es un mini turismo carretera, más chiquito. Bueno, hay que celebrar este reencuentro, ¿no? ¿Eh? Claro. ¿Vamos afuera mejor? Dale, dale. ¿Sí? Vamos. Bueno. Vamos, que hace tiempo que no vengo a visitar. Sí. Bueno, me voy a cambiar. ¿Servir una cerveza o algo? Sí. Esa foto de la madre, cuando era chico, me daba miedo. Recién la vi y se me puso la carne de gallina. Está todo exactamente igual, ¿no?
Tomá. ¿Todo bien anoche? Te digo porque me quedé como... Todo bien, Bruno. ¿Qué haces acá? No pensé que ibas a venir. ¿Y por qué pensás que vine? Y que no fuiste al bat mitzvah. Al final. No, fue Nora con los chicos. Yo la dejé en la fiesta y después me vine para acá. Pobre Nora. ¿Por qué? Si ella la pasa bien. A la familia de Nora le encanta juntarse, las reuniones, los cumpleaños. Mira, este es el hijito de Lalo. Gaby. Ah, mirá vos. Qué lindo que es, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, ¿vamos? Vamos. Lindo pibe. Lindo, sí. Así le empieza, pero se puede poner picante. ¿Te animás? ¿Y sí? Un poco para mí. Momento que no terminó acá, ¿eh? Salud. Qué raro estar acá los tres juntos otra vez, ¿no? Es que cuando ella se propone algo, lo consigue. Ah. ¿Vos querías que estuviéramos los tres juntos? Bueno, acá estamos los tres juntos. Ojo, que yo no obligué a nadie, ¿eh? Eso es cierto. ¿Vos que lo trajo a este? Pará, qué asqueroso, Bruno. No, pará. Mira que no parece un polo. Sí. Jackson Polo, que era un pintor que pintaba cosas así como esta. Hasta que una loca, pum, le pegó un tiro. Bueno, ¿sabés que yo escribí un guión para un documental sobre la vida de Jackson Polo y su asesinato? Sí. Era una serie de documentales buenísima. A vos te hubieran encantado. Seguro. Kira Solari se llamaba la mina, ¿no? Creo que sí, sí. ¿Que lo pasaron en la tele? No. Acá no. Era para la BBC. ¿No? ¿Eh? Bueno. Un canal inglés. ¿Eh? ¿De qué te reís? No.
Cuando hablaban del pintor, yo pensaba en el auto. ¿Qué auto? El Polo. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Una miniserie y coordino dos grupos de autores. Uno para un reality y otro para una tira diaria brasilera sobre el mundo de la Fórmula 1. Qué bueno. Autos, qué lindo. Hay que tener ocurrencia para inventar esos dramones. De todos nosotros, Bruno siempre el que tenía las ideas. Que siempre andaba curioseando ahí en cosas, en algo. Para mí era al revés, ¿eh? Era vos y después todo lo demás. Si Victoria fuera el único lugar en el mundo, y ustedes nos hubieran ido, nos querríamos como antes, ¿no? Seguiríamos tan unidos como hermanos. Como hermanos, no. Esa es una linda idea para un guión, ¿eh? Victoria es el mundo. Yo no sé. Pero lo bueno es que yo llevaría una vida mucho más tranquila. Mi último trago de la noche por la vida tranquila en Victoria. Yo no te imagino tranquila. Y tampoco te imagino en Victoria. ¿Por qué? Y bueno, serías vos. Eras rara, Lisa. Demasiada particularidad para nuestra normalidad pueblerina. Cuando llegaste a Victoria fue como... como un tajo en mi vida. En nuestra vida. ¿Cuándo te fuiste? Un abismo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que para mí fue fácil? Yo me hubiese quedado acá toda la vida. Tenía amigos. Los tenía a ustedes. Yo tenía a vos. Tenía novio. Escribí miles de cartas cotidianas para hacer que la distancia no se sintiera. A él le escribías cartas, a mí me escribía postales. Te escribía cartas, pero postales. Y eso que yo era el único que las leía. Lalo también las leía. No me escribía, pero las leía, ¿no? No te escribía porque no las abría. Y yo me moría por saber qué decías, pero no las abría. Brindemos. Brindemos. Brindo por los tres. Pero estábamos recordando, no estábamos recordando, ¿eh? Los tres siempre juntos a todos lados. ¿Era así o no? Ahí en la calle, en el balneario, en todos lados los tres juntos. It's gonna be a bumpy night. ¿Te acordás de esa película de Betty Davis? Bueno, no, bueno. Ya está. Está bien, está bien. No perdamos el humor. O vos también. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta recordar? Basta, Concha. Ya recordamos suficiente. Yo me planto. No quiero recordar más. ¿Me das un cigarrillo? Ahem.
Hola, señora. ¿Cómo llegaron? Ah. ¿Están bien? A ver, espera un segundito. Sí, hola. Dejé unos mensajes. Quería ver cómo estaban. Un poquito. No, quédate tranquila. No te preocupes, Nora. Apenas se haga de día, yo salgo, sí. Sí. Sí, mi amor. Dale, un beso. Chao. Bruno. Soy Dante, ¿te acordás? Dante, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Y si lo pierdo? O vení conmigo. ¿A dónde? A cualquier lado, no importa dónde. Estemos juntos. Liz. ¿Qué pensás? Yo... toda mi vida te di vuelta. Di vuelta alrededor tuyo toda mi vida. Cuando te fuiste, te veía en todos lados. Cuando empecé a conocer otras chicas, te buscaba en esa persona. En lo que era parecido, en lo que era distinto. Cuando estaba con alguien, pensaba que si venías y todavía me seguías queriendo, yo me separaba de esa mujer. Y si me separaba, ya estaba libre, por si volvías. Cuando me enteré que iba a ser padre, me alegré. Pero también me lamenté que ese no era tuyo. Ya entendí. Sí, discúlpeme por lo de recién, me parece que tomé un poquito de más. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. ¿Vos también te vas? Perdóname. Quiero volverme a mi casa. Thank you.
¿Viste cómo aprendí? Ya no me voy sin despedirme. ¿Te vas a descansar? Voy al río. ¿Quieres venir?